Que seguramente no podemos terminar de generar, o sea, defensivamente seguimos trabajando bien. En esta categoría, ya ahora en el momento donde todos están levantando, nosotros capaz con un pequeño error hoy se vuelve cuesta arriba, como sucedió hoy. Lo que hay que tener la tranquilidad es que los muchachos están trabajando, hoy se demostró una entrega importante, todos los partidos son obviamente distintos. El equipo, pienso que en el primer tiempo un error solo que pone una pelota entrecortada y tiran un centro atrás. Después la situación es como termina el segundo tiempo, nosotros yendo a buscarlo, generando situaciones, no teniendo la claridad, que capaz que vos mismo lo sentiste y lo viste en Curicó cuando nosotros abrimos un pelotazo de 30 metros al gol y automáticamente si Concepción cuando hace un gol temprano, el partido es otro. El problema es cuando nosotros no encontramos la vía, o sea, clara en el juego, entonces chocamos con una línea de 5 que juegan hoy todo, con una línea de 3 y con dos carrileros, y no podemos encontrar capaz ese generador, pero hoy me voy muy contento por lo que generó Leiva, un chico que subimos nuevamente, Joaquín Díaz los minutos que tomó, o sea, hay que complementar un poco que bueno, hoy los chicos o sea, acompañan dentro del proyecto que tenemos, pero también si están por algo es. Entonces hay que acompañarlo, hay que buscar a distintas alternativas, a distintos mecanismos y pensar que esto, fíjate que hoy gana Everton Ari que están todos ahí. Nosotros lo que nos pusimos como pauta, obvio que todos quieren ascender, Concepción por lo que es también lo tiene que hacer, pero lo que tenemos que tener en claro es que por lo menos tenemos que estar en el lote de los cuatro primeros. Y si Dios quiere, llegar lo más cercano posible y apuntarlo a una segunda etapa de marcar diferencia. Creo que será un partido bastante más regular que nosotros tuvimos esta tarde y nos vamos con mucha tristeza, sabíamos que necesitábamos el resultado para poder acceder a la zona alta de la tabla y los resultados no se dieron, nos vamos con mucha tristeza, pero tenemos que revertir esto el otro fin de semana, aún quedan fechas y no perdemos la esperanza de pelear el ascenso. Ha sido complicado para nosotros, no hemos hecho las cosas bien en las últimas fechas y esperamos revertirlo, sí, tuvimos un inicio de campeonato muy bueno en el que nos quedamos 11, 10, 7 ocasiones de gol completamente claras y hoy el partido pasado no lo hemos hecho. Son bajones que a lo mejor tenemos que pasar lo antes posible y lo que tiene el fútbol es que tenemos una revancha el próximo fin de semana con nuestra gente y esperamos devolverle a lo mejor la mano del apoyo que hemos tenido incondicional.